vi a todos, vi a algunos nada más. No es ninguna novedad eso para mí. Que todo lo que tenía que aportar lo aporté a la justicia. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos de... Que no fue un accidente. Y Gonzalo sí salió a desmentir absolutamente todo. Claro, claro, cómo no. Sí, por supuesto. Pero bueno, viste, no se puede tapar el sol con un dedo. Si sufrieran que te amo como no me dejó. ¿Y con César, vos tuviste algún tipo de relación? Sí, conozco la existencia de él, pero era uno de los personajes que no, no se veía. Porque con respecto a eso ya declaré todo lo que tenía que declarar en la justicia. Es muy bueno, esta tarde Lalo Jorge también a través de las redes sociales, los hermanos Kirovsky, que son los propietarios quienes heredaron de su papá la discográfica Magenta, los buscamos, no quisieron hablar con los medios, dicen que esto no es así, que ellos preferían tenerlo a Rodrigo con vida porque tenían un nuevo contrato y un nuevo disco por lanzar. Hay una versión también de que Rodrigo estaba intentando salir de ese contrato en el que él no obtenía grandes ganancias. Rodrigo facturaba muchísimo con los shows en vivo y eso es también lo que dijo hoy Gonzalo, y no tanto con la venta de los discos. Y esta sería un poco la trama de por qué Pablo Cesarelli sostiene esta versión. Lo tenemos en comunicación con nosotros, está vía Zoom, para que nos cuente algunos detalles sobre las cosas que él asegura, sobre el tema de las pruebas y demás. Así que lo saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si pudiste escuchar recién lo que decía Alejandra Romero, que en algún punto coincide con tu versión. Sí, la escuché. Dijo que yo era uno de los personajes que no aparecía, y eso es cierto porque yo estaba en otra escala jerárquica dentro del mundo discográfico, que no es la de los productores ni los representantes, que solamente hacíamos tareas ejecutivas dentro de una oficina, no estábamos en los bailes. Uh-huh. Pero es cierto lo que dice, ¿sí? Bueno, y Gonzalo esta tarde cuando hablaba con nosotros aquí en el canal decía que él no te conocía, que no eras parte vos de la noche, y que en la única cuestión que coincide con vos de todos estos videos polémicos que lanzaste a través de TikTok es en esto de que seguramente Rodrigo rendía mucho más muerto que vivo. Bueno, a ver, por parte, lo que recuerdo que me dijiste recién, que dijo Gonzalo, que lo escuché, por cierto. No, no era parte de la noche porque yo no andaba pululando por los bailes ni andaba por ahí desacatado tomando enervantes por la noche de la bailanta. Yo era un empresario, eso es cierto. Que no me conoce no puede ser porque teníamos la oficina en el mismo edificio y nos cruzábamos cada 5 minutos, y también nos cruzamos judicialmente cuando comenzó la batalla por Rodrigo en el Luna Park. Sí, sí coincido en lo que dice, que le convenía más a Magenta Rodrigo muerto que vivo. Y otra cosa que es cierto es que siempre gana más el músico. Bueno, ustedes en Córdoba lo saben, es una tierra de músicos como Santa Fe. El músico solamente gana de los shows, muy raras veces gana de las regalías discográficas. ¿Y por qué casi 22 años después te animás a hacer estas declaraciones? ¿Qué pruebas hay de que el entorno o el representante o la discográfica podrían haber matado a Rodrigo? ¿Vos tenés pruebas de eso? ¿Lo vas a llevar a la justicia? Yo tengo pruebas, sí, por supuesto. No hay juicio. El juicio que se hizo, que no sirve, digamos, como cosa juzgada, porque fue un juicio por un homicidio culposo, no tiene ninguna injerencia en lo que yo estoy diciendo. Para eso debería haber un nuevo juicio en el 2023 por homicidio calificado. Ahora, pero ¿cuál es la pregunta que hacía Mariana? Es ¿cuáles son los elementos que hay para decir eso, digamos? Bueno, los elementos son que yo recibí órdenes directas por teléfono de Jorge, de Beto Kirovsky, para deshacernos de Rodrigo, y de Jorge Kirovsky pensando qué opinaba sobre eso.
Ahora, ¿te parece poca prueba? Orden directa. ¿Qué, una orden directa así, deshacete de Rodrigo? No, yo no hacía esas cosas. Vamos a ver cómo hacemos para sacarnos de encima al pibe. Ah, claro. Y la otra prueba que tengo es que a las 3:35, 3:33 de la mañana me llama primero me llama mi teléfono fijo Jorge Quiroz y me dice, poné crónica que dentro de un rato te va a asombrar. Y al rato llega el mail del comisario de Berazategui equivocado. No sé cuántas pruebas querés. ¿Cómo? En el hecho del accidente, Rodrigo, ¿tenía puesto el cinturón de seguridad? Disculpame esta pregunta, pero si se está hablando de una muerte intencional, ¿Rodrigo llevaba el cinturón puesto o no? No sé si lo llevaba puesto, va más allá de eso. La pericia de la policía bonaerense se contradice totalmente con la de gendarmería, que encontró un disparo de un arma 7,62 en el parabrisas. Bien. Y que luego se ocultó. Uh-huh. Y que el comisario de Berazategui, justamente de la misma jurisdicción donde tuvo la muerte, tenía vínculos amistosos con los sospechados. Uh-huh. En este momento te escucho. No, digo, porque vamos a los hechos y a las pruebas y a las cosas que tenemos concretas. Una vez que muere Rodrigo, las ventas de sus discos crecen exponencialmente y vos también esta tarde te escuché hablar de unas estampitas que salieron solo 48 horas después, en las que vos también estuviste involucrado en el tema de la redacción. Contanos de eso, porque ahí también hay un dato importante, con esto de generar un mito, el ídolo que no está y demás. Sí, yo ya había renunciado a Magenta como director ejecutivo. Ahí te voy a aportar otro dato, ya que Beto Quirozqui me niega. Yo no sé si se lo pasé a tus productores. Le pasé en la copia del boletín oficial de La Nación, donde yo soy socio al 50% junto con Jorge Quiroz de Tropicalísima Sociedad Anónima. Así que si desconfían del boletín oficial de La Nación, habría que buscar alguna prueba que sea más contundente. Ahora, respondiendo tu otra pregunta, exactamente. Yo renuncio 15 días antes de este trágico acontecimiento, pero seguía manteniendo una relación. Yo tenía 27 años, casi paternal, paternal inversa, ¿no? Con Jorge Quiroz, me llama y me pide auxilio para este negocio, y yo también necesitaba el dinero, y sí, soy culpable de haber lucrado en este hecho, en las estampitas de Rodrigo. Uh-huh. Mirá, sí. Vos, bueno, todo es fuerte, fuerte eso. Por último, te hago esta pregunta. Vos también aseguraste en tus videos que la versión grabada de La Mano de Dios, quizás el gran éxito de Rodrigo, no fue grabada en estudio por el propio Rodrigo, que se hizo con un doble. Eso también fue negado hoy al mediodía por Gozalo. Y vos decís que estuviste en el momento en el que esa canción, que sería directamente la noticia del año, que no fue grabada por Rodrigo. ¿Qué pruebas tenés para confirmar que lo hizo un doble y no fue el propio Potro Rodrigo quien la grabó? Mirá, si vos hablás con gente del ambiente musical, todo el mundo sabe que una persona que tenía un estudio discográfico de grabación en la Avenida Independencia, en Buenos Aires, que se dedicaba a la música norteña, que creó grandes grupos musicales, como por ejemplo Sombras, cuando estaba Agostini, se dedicaba a conseguir personas que imitaran a determinados cantantes para eludir compromisos discográficos. ¿Lo sabe? No lo sé yo, lo sabe todo el mundo. A ver, dentro del ambiente, ¿cómo lo va a saber Beto Quiroz? Aparte fui testigo de eso. Ahora, yo no estoy diciendo que Rodrigo no lo haya cantado. Sí, Rodrigo lo cantó. Es más, Maradona le pidió $6,000 solamente para recibirlo en Cuba, porque si no, no lo recibía. No solamente lo recibía, no lo conocía directamente y no lo quería recibir. Muy bien. Bueno. Muy bien, gracias por atender a Telenoche, Alejandro. Gracias, Pablo. Pablo. Gracias, Pablo. Sí. Un gusto. Bueno, a ver, habrá que seguir investigando. Sí, lógico, pero en los hechos.